increíble. Las fachadas de las residencias están padrísimas, están muy coloridas, entonces eso hace que no esté triste el lugar. Tienen una cercanía padrísima a otro parquecito que hay afuera, casi casi privado, sin embargo es público. Y pues como siempre tienen lo que es su seguridad con vigilancia 24 horas y muchas muchas amenidades, juegos infantiles, o sea, no te vas a cansar de recorrer. Amigos, seguimos en Sakya, en Los Robles, padrísimo lugar. Estamos ahora en el modelo Roble. 127.82 de terreno, 155.83 de construcción. Hay varias casas aquí que tienen terreno extra, entonces ya veríamos cuánto cuesta más, pero valen mucho la pena. La mayoría son del lote base, pues está súper bien. Este modelo está increíble, tiene igual también unas ventanales muy grandes con su balcón. Vamos a que lo conozcan. Los acabados de la puerta, pues, ¿qué les puedo decir? Medio baño aquí de recepción, muy bueno. Lo que es el espacio de sala, súper bien. Nuevamente lo que les decía, soy uno de los que les gusta mucho tener en la sala, entonces aquí lo cumplieron perfectamente. Es muy amplio de estar aquí disfrutando, súper bien. Y una sala ya más familiar. Ese espacio también podría ser una oficina, ahora que estamos en lo del home office y todo eso, podría ser que ahí montes tu oficina, te queda súper bien, o para la escuela y todo eso que estamos ocupando. Súper amplio el espacio de comedor, nuevamente podemos ver entre 6 u 8 sillas, el espacio de la cocina está magnífico, vean, aquí no caben los 4, pero son 3, entonces sigue estando súper bien. Granito, y vean este acabado negro, qué elegante, qué bonito contraste con la madera. Yo escogería este, esta combinación, está bien padre. Este espacio para la cena, muy amplio. Y este alto brillo me vuela la cabeza, qué bonito. Esta, te digo, yo escogería esta para cual, su torre de hornos. Y vamos a que veas la lavandería. Nuevamente preocupándose por lo del fregadero, súper bien. Y conectándonos hacia el patio. Que puede también entrar por acá y le da mucha iluminación. Está súper bien. Muy amplio el espacio. Ahora vamos a que conozcan el segundo piso. Acompáñenme a ver el segundo piso. Chiquín del pie, súper bien. Muy buen espacio, el baño aquí afuera, una regadera súper cómoda, dos habitaciones secundarias muy amplias. Ve que bien está lo que es la parte del closet. Muy buenos espacios. Lo de dejar aquí afuera el baño me parece una increíble idea nuevamente. Otra secundaria muy amplia, vean, son dos individuales más lo que es el closet. Súper bien. Ahora, la joya de las casas, como siempre, pues su master bedroom, su recámara principal. Un increíble balcón, vean nada más. Está súper bueno. La king size sobrada de espacio, hasta con sus dos buros. Y este closet o vestidor, pero cerrado. Hay muchos ya me habían dicho eso, de que no querían el vestidor abierto, y esto ya cumple con lo que nos estamos pidiendo de las puertas ya cerradas. Está súper padre. Y su baño completo. Aquí sí tiene lo que es el lavamanos adentro y su regadera con su cárcel. Visítanos en Sakya, llámanos, déjanos un like, suscríbete, 442-704-2431, llámale a Raúl.